La definición integrada a la que hemos llegado, tras las revisiones bibliográficas que hemos realizado y las aportaciones de las personas participantes en la investigación, es la siguiente. Cibercomunidad de aprendizaje es un grupo de profesionales, estudiantes o personas con intereses comunes, con lo cual tenemos las personas que citábamos antes, con intereses comunes, que pueden ser profesionales, en este caso pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, esas personas están vinculadas, aquí no me he ido, vinculadas por Internet, lógicamente, a través de Internet. O sea, esta vinculación no es puntual, sino que existe una continuación temporal. ¿Para qué se vinculan? Pues se vinculan básicamente para compartir. Y compartir pueden ser experiencias, pueden ser ideas, pueden ser reflexiones, pueden ser. Digamos que ahí dejamos en el punto de todos estos que pueden compartir y con un propósito. Y el propósito sería doble, digamos, que es velar por el desarrollo personal, académico y o profesional propio, digamos que estas personas que participan en la cibercomunidad sí que velan por su propio desarrollo personal, académico, profesional, pero también por el velar por el de los demás participantes. Digamos que no se trata de un yo saco algo de aquí y ya está, sino que ese grupo de personas que se vinculan por Internet, que comparten, velan por el desarrollo propio y el de los demás participantes. Con lo cual, esta definición, de alguna forma, pues viene a responder a lo que decíamos al principio del contexto en el que estamos.